¡Ay, amiga! Aló, mi amor, sí, yo voy para allá. Sí, espérate un momentico, mami. Pues, entonces... Boté un teléfono. Amigo, ¿cómo así? ¿Por dónde? Pasé por aquí, hablé con mi mujer y guardé y se me cayó un teléfono. ¿No lo vieron? Pero yo no he visto teléfono. Yo tampoco. Yo estoy como... Bueno, no tanto, pero sí, no veo, tengo... Ay, ya, has caminado por todo esto y se no. Te va a perderte no, por no, aquí. No, me estoy preguntando. Aquí iba apurado y guardé, mi amor, aló, guardé y se me cayó aquí. ¿No lo vieron? O sea, no. ¿Tú lo viste? No. Yo tampoco. Estaba hablando por teléfono. Yo no vi nada, nada. Yo vi un peladito por ahí pasar, pero no le presté atención. No. Amiga. No, nada. Y ese teléfono es un iPhone. ¿Ipone? No es iPhone, es iPhone. Ah, eso, pues eso. Ah, pero como se escribe, ¿cómo se escribe iPhone? No, así es no se se escribe iPhone, así como se, pero se lee iPhone. Bueno, eso, un iPhone. No, no estás atrasado, amigo. No, no lo vieron. Yo no voy a buscar tu teléfono por otro lado. Anda. Mira, bueno, oye, ¿tú para qué me mandas a que vinieramos acá? No se enoje, sino que... Si hay una que lo cogió, usted yo lo tiene. Yo no he cogido nada. Es que cure lata contigo, vale. Oye, vas a hacerme soleva en esta con tu teléfono le, por otro lado. ¿Le pegan la cacheta tú o yo? Háblame claro. ¿Las dos? Bueno, vémonos. Ajá, entonces, ábrete no claro aquí. Y quítate de aquí, deja el fastidio. Ábrete, chirrete. Ábrete. Me manqué, vale, como vos. Como fastidioso, ¿verdad? Amiga, busqué y no lo consigo. De que cure bien, le estoy nada preguntando. Oye, amigo. Ese celular tiene un GPS y tiene un control. Si uno activo está corriente y patea duro. Si lo han visto, démelo. Tú no tienes eso. Eso sí está en China. Eso no existe aquí, papá. Lo traigo de China. Eso que China, ni que China, ni de Japón tienes tú. Tienes este pozón de allá de la junta. Le colocamos un GPS y un control para que saltéselo, alguien lo coge por seguridad. Si lo han visto, que alguien lo coge, tienen ustedes, démelo. Mire, señora, hágame el favor y váyase para su casa y deje el fastidio. Que estamos hablando cosas personales y usted está aquí con el fastidio. Sí. Para que no se crea que me gusta aquí el control. Si lo tío patea. ¿Cuál control? Si tienen, démelo. Ustedes démelo. Ya te va. La cuenta de 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Ay, amiga! ¡Ay! ¿Está viendo aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ratera, vale! ¡Oh, ratera, vale! ¿Viste la comida? La cena. Arroz con carne. Tómate árbol. Ya, el payaso va. Valecita, está aquí. Está aquí, hablé con mi mujer sobre la comida y guardé teléfono, ¿no lo has visto? ¿Teléfono? ¿Celular? No, nada, mi hermano, si te cayó por aquí, está sí, solo. Por aquí, ¿ve? ¿Cómo tengo posible partido? Sí. Sí, tengo posible partido, entonces yo hablé con mi mujer de la comida y guardé, ¡pum! Se me salió. ¿No lo has pillado? No, yo no he visto, o sea, si hubiese visto yo te lo hubiese dado, porque yo estaba hasta dormido, ni siquiera no. Me he levantado aquí donde estaba. No, a mi hermano, pero si nadie... Si yo lo hubiese visto, yo te lo hubiese entregado, porque... Yo no estoy acostumbrado a cogerme las cosas ajenas. Pa, si no, aquí no me nadie, vale, sino que... también. No, bueno, disculpa la molestia, sino que... O sea, pero yo no he visto nada, si te estoy diciendo. Si lo tienes, dámelo. Ya, da, yo caso que he cogido teléfono. Me va a hacer rebotar, ¿qué? Pero si aquí no me nadie, vale, más tú estás aquí. Anda. Y fue aquí, se me cayó. Porque ya hablé, aló, y pan, guardé, se me cayó aquí. Bueno, si mira para ver si se te cayó. No lo veo, no lo encuentro. Cerca, pero dime, ¿qué te voy a dar? Compa, el teléfono. Si usted lo cogió, entréguemelo. Bueno, ya revísame. Para que te arredazo, eso es mala educación. Revísame. Eso es mala educación. Montes, pero no si lo tienes, nada, si lo tienes, dámelo. ¿Cómo te voy a dar? ¿Cómo te voy a dar un teléfono que yo no tengo? Dime. Ah, pero si tú no mandas aquí. Mi hermano, ¿qué pasa? Me pasa. Pero me vas a pegar.
Ay, si me quieres, vienes a interrumpirme el sueño mío acá. Hombre, te estoy diciendo que yo no tengo teléfono, mi hermano, ¿verdad? Eso, güey, dámelo. Yo no he cogido teléfono, mi hermano, ¿vale? ¿Qué? Dame en serio, ¿vale? Pero no te enojes. No te enojes. Ey, si es mi... Es mi hora de descanso, ¿vale? Yo no tengo teléfono, mi hermano. Estoy diciendo que yo no tengo teléfono. Dame en serio. Si alguien se me cayó aquí, nomás fue. Ay, no, búscalo para ver si uno va a encontrar. ¿Acaso yo he cogido teléfono? Pero si no te mandas aquí, si tú tienes, dámelo. ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a dar, mi hermano? Más rápido. Pero más pega. Dame en serio, hombre. Ábrete aquí, hombre. ¿Qué? Está, pasa, pero, escúcheme. No. Trátame en serio. ¿Qué? Pero ya va, Sí. Te estoy preguntando. No, ya, trátame en serio, vale, que yo no tengo teléfono. De todas maneras, para salir de duda. Aquí tengo un control. Mi hermano, ¿qué pasa? Voy a buscar tu teléfono por otro lado, vale. No, me va a pegar. Dame sano, vale. Bebé, aquí tengo un control. ¿Qué? A mí no me interesa si tienes control. Tiene un GPS. Y da corriente. Yo no sé nada de eso. Si lo activo, haz lo que tú quieras, ya, haz lo que tú quieras. Aquí tengo un control. Aquí tengo un GPS. Si lo activo, da corriente y patea. Da duro. Patea eso, que está mesero. Bueno, ya, tú eres el que sabe, hombre. Bebé, aquí tengo un control. Estoy aquí dormido en mi banco. Mira, aquí tengo un control. Si lo activo, da corriente. ¿Quieres que lo active? Mira, a la cuenta de tres, mira. A la cuenta de tres. Uno, tres. Trae, trae el teléfono, trae. Viste que no tenía, no joda. Viste que no tenía ratero, vale. No joda, vale. Da.